Bueno. Egunon, buenos días. Eh, dos mujeres, dos socialistas, dos buenas cabezas, dos instituciones, una capital, Vitoria Gasteiz, un territorio, Álava. Un mismo objetivo, la igualdad. Una misma actitud. Escuchar una misma cualidad, trabajar, un mismo destino, los ciudadanos y las ciudadanas. Mayer Echevarría, candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz, filóloga, emprendedora, autónoma, experta en, interna en internacionalización y en turismo, directora de turismo en el Gobierno Vasco. Cristina González, candidata a diputada general, politóloga profesora de la UNED, líder del socialismo en Álava, diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Función Pública. Dos mujeres, dos realidades, dos experiencias y dos oportunidades, dos promesas para que Vitoria y Álava tengan buenas gobernantas. Y ahora os dejo en muy buenas manos, os dejo con Maide Echevarría. Buenos dias, buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur da lehen eguna hautagai legez aurkezten aizena. Politika gintza berri bat bultzatu nahi nuke. Aitzindari gazteei lagutza ematen dien iria nahi dut. Gazteiz berdintasunaren iria bihurtu nahi dut. Emakumeek aukera berdinak izan ditzaten. Desberdinek, eskubide berdinak izan ditzaten. Iritarren iritziak eta hotza, biltzen duen udala nahi dut. Aurrera begira, lan egin nahi dut ekologia zainduz, iria modernizatuz. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar hoy acompañándonos. Antes de comenzar, me gustaría recordaros dos buenas noticias Que han sucedido esta semana en nuestra ciudad. Las buenas noticias son siempre el resultado de un largo trabajo callado. Por eso quiero felicitar a, a Estibaliz Canto, no sé dónde está Estibaliz, felicidades por haber logrado que Vitoria Gasteiz sea la, la sede de la final de la Copa de baloncesto femenino. Ten seguro que todos y todas te vamos a ayudar en este trabajo laborioso para que la final sea una gran final y el deporte femenino tenga el reconocimiento que se merece. Y también me gustaría felicitar a Pello, Sorionak Pello. Ayer mismo llegó la noticia que la UNESCO ha, ha dado el sello de ciudad amiga de la infancia a Vitoria. Así que muchas felicidades, Pello. Bueno, pues hoy me estreno como candidata, como candidata socialista a la alcaldía de Vitoria Gasteiz. Y lo hago convencida de, la, de, de que la ciudad necesita el cambio, y es este cambio que quiero ir proponiendo: un cambio en la manera de hacer la política municipal, un cambio en la cultura del acuerdo entre diferentes para hacer crecer en oportunidades a la ciudad, un cambio a la atención al talento y a los emprendedores de todas las disciplinas. Mi idea no es la de una alcaldesa que promete y dispone, no. Mi idea es la de convocar, debatir, sumar con toda la ciudadanía. La ciudad es de los ciudadanos y las ciudadanas y tanto ellos como ellas deben ser los principales protagonistas. Quiero un ayuntamiento que, que ayude a las buenas ideas a las buenas iniciativas, que encuentren su espacio y se pueda ayudar a su ejecución, porque creo en la potencia que despliegan las personas emprendedoras, porque las ideas tienen el valor de su uso y porque los mejores resultados son los que se intentan. Por eso me gustaría tener unos servicios municipales ágiles, que resuelvan pronto y faciliten el trabajo y la vida a las personas. Quiero, por supuesto, una ciudad, una Vitoria Gasteiz, liderando las energías limpias, que incrementen su cultura y respuesta ante el cambio climático. Quiero que seamos ejemplos de atención a nuestros mayores implementando los servicios que necesitan. Quiero que nuestras instalaciones municipales dispongan del adecuado mantenimiento y renovación. Quiero una ciudad más equilibrada en los servicios, en la seguridad, en las instalaciones, en todos y cada uno de los barrios, porque así tendremos una ciudad más amable. Quiero que el tráfico de motor, el de pedales, en los caminantes, todo el transporte público y los aparcamientos sean tratados de una manera integral para ajustar mejor la movilidad. Y quiero, por supuesto, que esta ciudad, industrial tan exportadora, mejore su visibilidad, dando su sitio a las iniciativas que surjan del propio sector. Quiero una alfombra eh, morada para las mujeres, una alfombra naranja para las televisiones, con acordes para el jazz e invisibles para la magia. Quiero más oportunidades como capital de eventos deportivos, como capital cultural como gran referente de la investigación y la innovación, espacios en los que todos sabemos que tenemos entre nosotros a muchos de los mejores. Necesitamos aumentar la oferta creativa. Quiero una ciudad, en definitiva, que enamore a los visitantes, que los haga dependientes de nuestras instalaciones. Quiero una ciudad que siga siendo referente en la sostenibilidad. Y seguir impulsando nuestro querido Anillo Verde. Una ciudad abierta al mundo, superadora de diferencias y de identidades, que reducen y dividen al ser humano. Así que queremos una ciudad que sea ejemplo de ciudadanía. Quiero que Vitoria se convierta en la ciudad de la igualdad. Y que todas las mujeres logremos el reconocimiento social y profesional que merecemos. Quiero una ciudad que abrace al diferente, que defienda los derechos de las personas, los derechos iguales para todas las personas diferentes. Quiero una ciudad plural y tolerante entre las diferencias. Una ciudad en la que el socialismo, que destila convivencia, acuerdo, suma, estabilidad, gobernanza, necesita un apoyo reforzado, porque nosotras Sí que garantizamos la, la igualdad política social de la ciudadanía. ¿Verdad, Cristina? Quienes trabajan sin descanso ya mucho han hecho por esta ciudad, especialmente el grupo municipal socialista. Pero no, no voy a ser conformista. Ningún socialista lo es. Y por eso quiero hacer más. Siempre se debe hacer más. Y a ello es a lo que me voy a dedicar. Me presento sin prejuicios ni corazas. Liderar para mí no es vencer, pero sí que me presento con mucha ilusión y humildad, porque lo que quiero es convencer. Quiero llegar a dar voz a la ciudadanía, porque la voz coral siempre llega más lejos que la de la solista. Quiero que los debates no se eternicen, que las acciones no se demoren que las sanas competencias de las ideas no supongan ningún bloqueo. Quiero estimular el orgullo de ciudad. Quiero que resolvamos pronto y ejecutemos proyectos. No quiero ir rápida, pero sí que quiero ir lejos. Y eso no se hace sola, se hace acompañada. Acompañada de vosotras, porque es tiempo de mujeres. Acompañada de vosotros, porque con vosotros sumamos y si sumamos ganamos acompañada de los mejores aliados que pueda tener una alcaldesa. Las ciudadanas y los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. ¡Qué rica está! Buenos días, compañeros, compañeras de la política y también de la información. Los socialistas predicamos y cumplimos. Es tiempo de mujeres y aquí estamos liderando la propuesta socialista, municipal y foral para un futuro inmediato. Porque ya sabéis que queremos liderar y además sabemos hacerlo. Ya gobernamos, queremos seguir gobernando, queremos hacerlo con más apoyo social, aumentando las responsabilidades de gobierno para hacer más y mejor política socialista, más y mejor política de igualdad. Efectivamente, gobernamos Maider y yo en el Gobierno vasco, en la Diputación Foral de Álava, y lo hacemos en minoría. Lo hacemos pactando con diferentes, como decía Maider, para alcanzar esas mayorías que van a realizar las políticas que los socialistas tenemos en nuestro ADN y lo hacemos pactando eh, hacemos escuchando aproximando sumando ideas lo hacemos como solo lo sabemos hacer los socialistas respetando el pluralismo político dando a cada cual su sitio evitando confrontaciones innecesarias disputas por la identidad o certificados de primera o segunda ciudadanía y porque lo hacemos así, es tiempo de mujeres que queremos liderar más de lo que ya lo hacemos. Queremos gobernar más para sumar, para unir, para crecer colectivamente. Para que Álava sea respetada como lo que es una sociedad plural en una Euskadi plural. Álava. Con la presencia socialista en las tareas de gobierno de la Diputación Foral de Álava, ha experimentado notables avances en las inversiones, en la movilidad, en la seguridad vial, en el comercio, en el turismo, en el empleo o en la relación con los funcionarios públicos. Con los socialistas es notable la mejora de las carreteras, en su trazado, en su firme, en sus accesos, pero sobre todo en la resolución de conflictos que han paralizado obras necesarias para la seguridad vial durante demasiados años. También, con los socialistas, se ha aumentado extraordinariamente el número de personas que usan los mejorados y reforzados transportes públicos, la creación de empleo público y la ayuda a la creación del privado. Las lanzaderas de empleo han sido un gran éxito de colocación la extensión de la formación para el empleo y el acceso a las nuevas tecnologías en todo el territorio, el aumento de la estancia media de los turistas, la visualización de la oferta comercial y de actividades turísticas con alternativas para todos los gustos, la mejora de la relación con los funcionarios valorando su trabajo por su óptima dedicación. Todos estos resultados forman parte de un balance político positivo, pero que queremos mejorar y aumentar. Desde las responsabilidades del Gobierno Socialista en la Diputación, hemos mejorado la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de todos y todas los alaveses y alavesas. Y queremos seguir haciéndolo, asumiendo más responsabilidades, multiplicando oportunidades para la ciudadanía y proponiéndole abiertamente qué se puede hacer si reforzamos nuestros resultados. Y no lo olvidéis nunca, hoy y mañana la igualdad lleva y llevará el nombre del socialismo. Hemos cogido eh, la buena ola de la igualdad y necesitamos que más personas se suban a ella. Gobernamos en España y nuestras políticas ahí están con las pensiones, con el uso social de la energía, con el aumento del salario mínimo o con el reparto de más recursos a las comunidades autónomas que mejoren su sanidad y su educación. Y es que no nos podemos olvidar de que en estos últimos años unos pocos nos quisieron parar el progreso, hacernos retroceder a la mayoría. Quisieron quedarse con una buena parte de lo que habíamos construido, desesperarnos ante el futuro y limitar el futuro de nuestros hijos. Quisieron y quieren crear nuevas fronteras. Por todo eso, cada ocasión, cada oportunidad que tengamos, y ahora es una de ellas, la tenemos que aprovechar para recuperarnos, para crecer, para fortalecer la mayoría social de la que formamos parte y debemos utilizarla y obtener la mejor posición porque será la antesala de una mejor sociedad en valores y de resultados sociales. Se progresa cuando el futuro es mejor que el presente y que el pasado y los socialistas queremos progresar. El socialismo que gobierna y que une en la igualdad debe extenderse más y en más instituciones y eso queremos hacer en el Ayuntamiento de Vitoria, en la Diputación Foral de Álava y en el resto de ayuntamientos. La ciudadanía alavesa pronto renovará la oportunidad de decidir con su voto. Y los socialistas les ofrecemos que además tengan voz. Queremos que lo que sea bueno para la mayoría, para una gran mayoría, no sea frenado por quien lo propone. Para eso también queremos representarles. Y para lograrlo solo hay un camino: aumentar el apoyo de la ciudadanía alavesa a este proyecto socialista. Contamos con vuestro apoyo. Muchísimas gracias.